Gracias a los hermanos Buyer por haberme invitado a la grabación. Papi, sé que tenés mucho que ver, así que me encantaría que absolutamente todos denle like, se suscriban a fuego. Se ha lanzado la nueva participación de Foot United. Como saben, soy el capitán argentino de Foot United y eSport tiene un regalo para vos. Lo único que tenés que hacer es ir a la página de Foot United, registrarte y completarlo con tus datos. Luego, en la descripción de este video vas a tener dos links. Si lo respondés de la mejor forma, utilizando imágenes o no, pero de una forma muy ingeniosa, respondiendo ¿cuál sería el primer sobre de nacionalidad que vos abrirías en FIFA 21? Yo, el francés. ¿Por qué? Porque siento que es el mejor. Justificalo, agrega imágenes y vas a estar participando por un FIFA 21 completamente gratis de la mano de eSport. Yo no lo estoy regalando. Venga, silenciamos. Silenciamos. Toca a mi impostor que lo hago mierda. ¿Otra vez he muerto el primero, tío? ¿Otra vez? Ya empezamos con la muerte. La iluminación. Yo. Lo he visto. Sé quién es el impostor. Lo tengo, bueno, lo tengo casi claro. No voy a acusar del todo, pero es lo que he visto cuando me he encontrado a Campol. Vale, he estado en la luz. En la luz estaba Indonesia, alguien con gorro, que creo que era Gantasomber y no sé quién más. Total, he salido de electricidad cuando he hecho las dos de arriba, que ha sido derecha, izquierda, la del medio no. Y me he encontrado de camino cuando he salido justo a Bitu. Y me he encontrado en el medio, donde está la gasolinera esa rara, me he encontrado a Campoy muerto. ¡Hostia, Bitu! Vale, a ver qué dice Bitu, de esto. Yo he ido a electricidad, he hecho las dos misiones de arriba, que son las de los cables, y he ido para la izquierda y estaba haciendo la del reactor. ¡En los cojones! Vais a votar a un inocente si me metéis a mí. Yo no soy. Luego, no, ni precipitado ni mierda. No, escucha. Si queréis perder de puta madre, haced lo que queráis. Yo por ahí no he pasado. He pasado al principio y estamos todos. Pero si me salías de electricidad. ¿A quién votaste, Buyer? ¿A quién votaron? 2-1-0. Ha sido a muerte, bro. Gracias, chicos. Era Sebas, tío. Era Sebas. Qué cabrón. Con las muertes. Vale, estos dos no son, ¿eh? Ha muerto Cabecita. Vale, acabo de verle. Me acabo de cruzar con Buyer en el centro donde el almacén de la gasolina. Y iba a ir a escudos y me encontraba ya. Vale, escúchame. Es totalmente mentira. No, espera, que no te estoy acusando. Solo digo que tú has subido para arriba y a lo mejor no lo has visto. Y yo he ido hacia escudos y me he encontrado a Gaby en medio. No sé quién ha podido ser, porque no he visto a nadie. Vale, quiero hacer una pregunta. ¿Quién estabais en electricidad? Yo. Electricidad estaba Kiwi y ¿quién más? Sebas y yo. Nosotros. Salía de allí, bajaba de la escuela. ¡Salía de allí! ¡Las luces apagadas! Bueno. Todo lo que salía de allí se lo ha apagado todo. Se puede apagar desde cualquier parte del mapa. Ah, esa tía, ¿no? que yo he salido de ahí porque han saltado la alerta de lo de la electricidad. Iba a ir a escudos porque tenía una misión ahí y me he encontrado a Gaby en todo el medio.
en un pasillo, o sea, es justo en el pasillo. Vale, jugar solo. Yo solo sé, que ni Kiwi ni Seba son. Ni Kiwi ni Seba son. Yo sospecho fuertemente de Gaby. Además está silenciado, ¿eh? Gaby está muerto. Pero Gaby está muerto, Kiwi. Tienes razón. Sí, a Gaby me lo acabo de ver ahí, pero no sé. Justo en el pasillo para ir a Mira, yo solo sé, que ni Kiwi ni Seba son. Ni Kiwi ni Seba son. Porque estamos en la electricidad siempre. Vuelvo a marcar. Vuelvo a marcar Vicky. Chicos. Porque antes le ha buscado las cosquillas. Sí. ¿Me podéis dejar hablar un segundo? Tengo la puta prueba de hacértelo del escaneo. Eso solo lo pueden hacer los tripulantes. Me seguís y veis que no soy yo. O también, si queréis, tiro lo de la basura, que también la tengo, ¿vale? ¡Chupa polla! ¡Chupa polla! Sido, no sé cuántos han sido, creo que 3 o 4, a ver lo de Vitu, y mientras se activaba la mierda esta de la emergencia. Sí, ha habido alguien que no ha venido. Ha habido alguien que no ha venido, que se ha quedado haciendo eso. No, yo te diré, o sea, estábamos todos ahí, pero nos hemos ido todos y Sebas se ha quedado un momentito, y cuando se ha movido, justo es cuando se ha activado la alarma. Ay, dale, que Sebas. Pero si yo me fui con ustedes a ver lo de Vitu, boludo, ¿no? Porque no. Sí. La alarma ha sido cuando yo estábamos llegando a lo de Vitu. Ha tenido la posibilidad de matarme 38 veces y no lo ha hecho. La primera persona que cuando fuimos todos a ver lo de VTuber fue Indonesia, que se quedó ahí parada. Fuimos todos, después no sé qué hizo. Chavales, la cosa está entre Spurs y Atiga. No, Sebas. Voy a ser yo todo el rato con nosotros. No, bueno. Es Indonesia, estoy casi seguro. Si queréis, si estáis entre estos dos, votadme a mí primero y luego voy a Indonesia. Pero que Atiga. Yo no soy, Sebas, no te vas a librar, Atiga, te vas al espacio. Vale, os vais a quedar solísimos. Es que ya es la segunda vez que se sospecha a Atiga. Al espacio. Solísimos, tío. Eres tú. Igual, si es él o... No, es que solo hay tres. O no, ella, Purge o Vitu. Porque los otros dos son... No, Vitu no. Vale, tío. Sector clear. Enemy down. ¿Quién ha muerto? Vale, me acabo de encontrar el cuerpo de Kiwi abajo a la derecha. ¿En qué parte? ¿En qué parte, chicos? Spurs, espérame, déjame hablar, que me lo he reportado. Spurs estaba conmigo arriba a la derecha. Al único que muy cerca era a Buller, que estaba en todo el medio. Mira, yo solo te digo una cosa, ¿vale? Y lo digo desde... O sea, pido por favor que si me matáis a mí, pase lo que pase después, se mate a Martí. Vale, no. Dadme un segundo. No. Escuchadme un segundo. Yo solo pido, no votéis a Vitu, a Buller, porque sé casi seguro que no es, por la actitud que ha tenido. Entonces, si me votáis a mí, prefiero que me matéis primero a mí y luego matéis a Sebas, que es el impostor. Pero, a ver, ¿pero por qué? Pero es el impostor. ¿Pero por qué soy el impostor? ¿Pero por qué? Porque sé casi seguro que Vitu no es. Sé que los Buller no son. Por descarte, eres tú, porque yo no soy. Nah, bueno, es Spurs, ese Spurs. Ese Spurs, ese Spurs, 100%. No os dejéis engañar, no os dejéis que os coma la cabeza, ese Spurs. Votadme a mí. Sebas me ha podido matar 35 veces y lo he visto haciendo tareas conmigo.
Bueno, no soy yo, ahora cuando salga que no soy, pensad bien lo que hacéis, por favor. Ese Spurs, que yo no soy yo, coño. Que no soy yo, te lo juro por Dios. Bitu, tú y yo sabemos que tú y yo no somos. Vamos a matar a Bitu, vamos a echar a Buller, vamos a echar a los Buller. Que no te equivoques. ¿Cómo quiere hacer ahora la olla? Hace un momento no éramos nosotros, ya la pasamos. Que no soy yo, no soy yo, chico. Ha ganado el impostor entonces. ¡Ay, va! ¡No! Nada, pues no. Tiene que ser Sebas. Porque como sea Bitu, que lo he dicho, desde el minuto uno voy a llorar fuerte, ¿eh? ¡Qué tontos sois, tío! ¡Pero no veis que si se queda uno! ¿No veis que se... ¡Vamos! ¡Tío, pero no veis que si se queda uno! ¡Vamos! Sebas, que sepas que para mí has muerto.